¡Feliz cumpleaños, María! Estoy segura de que esta tarta está deliciosa. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué se apagaron las luces? ¿Qué pasa con las luces, oye? Amigo, que hay que revisar los cables. Creo que tenemos que separarnos para ver cuál es el problema. Chicos, creo que oigo algo raro que viene de arriba. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Amigos, ¿dónde se ha producido el cortocircuito? Para los que no sepan, estoy en el vestuario. Y por lo que sé, por aquí pasan todos los cables. Eso significa que hay que buscar por acá. ¿Dónde están? Pero, ¿dónde están todos los cables? Están por aquí. Amigos, lo que está pasando es muy raro. Todavía no puedo entender por qué las luces se han apagado, amigos. Sí, esto me da mucho miedo. ¿Y por qué hay ruidos raros? Lo que me asusta son los sonidos que se oyen. Es como si hubiera alguien aquí dentro. Intentaré con el interruptor, quizás sea el problema. Quizás hay algún fusible fundido, lo comprobaré. ¡Opa! Bueno, ¿por qué no hay luz? ¿Los cables también? ¡Oh! Acabo de decirlo y se han encendido. Vale, podemos bajar y no necesitamos linterna. ¡Ay, este esqueleto está aburrido, sin luz y en esta vida! ¡Oh! ¡Hay luz! ¡Por fin! ¡Muy bien, amigos! Me duele la barriga. Tengo que ir al baño. ¿Dónde están los enchufes? Probablemente detrás del sofá. ¡Las luces están encendidas! ¡Genial! ¡Oh! ¡María, qué hace aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está muerta! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Alguien ha matado a María! ¿Qué dices hoy? ¡Oh! ¡Alguien ha matado a mi mujer! ¡No! ¡Alguien la ha matado! ¿Cómo es esto posible? No pasa nada, Stas. Encontrarás otra esposa. ¡Deja de decir tonterías, Rafario! ¡No tiene gracia! ¡Chicos! ¡Tenemos que investigar y averiguar quién es el asesino! ¡Definitivamente es uno de nosotros! ¡Vamos a ver! ¿Quién haya hecho esto? ¡Lo va a lamentar! ¡Solo para que lo sepa! ¡Lo lamentarán! ¡Lo lamentarán! ¡Sí, lo lamentarán! ¡Odiseo lo ha matado! ¡Es un sospechoso! ¿Qué? ¡Es sospechoso! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Paren! No pude matarla porque es mi esposa, lo que significa que uno de ustedes lo hizo. No digas eso. Podrías haberlo hecho tú. ¿Cómo lo sabemos? ¿Que se pelearon? No, eso no es verdad. Tal vez fue Odiseo. Miren, Odiseo, él es el más sospechoso, estoy seguro. ¿Por qué soy el sospechoso? Tú eres el sospechoso porque insistes de que yo lo he hecho y tú lo has hecho. Vale, Stas, ya no importa. Encontrarás otra esposa, la vida sigue. ¿Pero qué dices, Rafario? Yo amo a mi mujer. Chicos, tengo una idea. Busquemos pistas, así sabremos quién la ha matado. Todos sabemos con certeza que el asesino está entre nosotros. Sí, todos lo saben. Separémonos y busquemos pistas. Debes ser tú. ¿Eres tú? Sí, ¿Eres tú? No sí. Soy yo. ¡No soy! ¡Ya basta! ¡Sí! Estoy en la sala de juego para encontrar pistas y averiguar quién es el asesino. Tengo que tener mucho cuidado. No debo tocar objetos que no se puedan tocar. Ahora tengo que concentrarme en pistas. Bueno, vamos a buscar. Aquí es donde está el ordenador de juego. Nada sospechoso. Todo bien. Son unos ositos, ¿vale? Está bien, aquí no hay nada. Hay un coche. Sí, todo está bien. ¡Oh! Chicos, miren lo que he encontrado. Aquí hay un cuchillo. Está cubierto de sangre. Es una prueba. Tú lo has hecho, ¿ah? Es una broma, eres un esqueleto, no puedes hacer nada. Pero, ¿has visto exactamente quién lo ha hecho? Entonces, señor esqueleto, ¿puedes decirme quién fue? ¡Vamos, esqueleto humano! ¿Cómo te llamas? ¿Juan, Yuri, Vasily, Jorge, cómo? ¡Dímelo! ¡Contéstame ahora! Bueno, en fin, voy a encontrar más pruebas. Entonces, necesitamos encontrar más pruebas aquí. ¿Aquí no hay nada? Bueno, veamos. Oh, hay algo aquí, nada podemos ver. ¡Oh! ¡Hay una gran botella de GL Army, Especialmente ahora, en verano, cuando puedes beber agua fresca con este calor. Bueno, chicos, no puedo perder el tiempo. Tengo que encontrar las pruebas. Veamos. Vamos a ver si hay una prueba por aquí. ¡Chicos, aquí hay pelo! Esto podría ser una evidencia del asesino. Pero definitivamente esto es el pelo de Dimon. Porque Dimon es pelirrojo. Y definitivamente no es de Rafario porque es calvo. Y definitivamente no es mi pelo porque yo no he matado a María. Y bastante seguro de que Stas es el asesino. Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Alguien mató a mi María. Alguien de mi familia es un asesino. Y ahora tengo que encontrar las pruebas. Stas, aguanta. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Quien lo haya hecho seguro es un profesional. Ha preparado todo esto a propósito. Pero no se va a liberar de mí. No te vas a escapar de mí, asesino. Voy a buscarte. Tendré que bajar ahora. Es muy extraño. No encontré absolutamente nada en el piso de arriba. ¡Oh! ¡Wow!
¡Wow! ¿Y esto qué es? ¿Una tela amarilla? Es de la camiseta de alguien. O tal vez no lo sea, no lo sé. ¿Quién es el asesino? ¿Quién mató a mi mujer? ¿Quién lo hizo? ¿A mi mujer quién la mató? Voy a encontrar a ese bastardo, lo encontraré. Vamos a ver si hay un criminal aquí. Tengo que encontrar algo. Hay que encontrar algo. ¿Ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué es? ¡Hay huellas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Huellas! Sí, sí, son huellas. Sí, aquí hay huellas. Y eso significa que alguien ha venido aquí y ese es el que ha matado a María. Voy a decírselo a los chicos ahora mismo. Chicos, chicos, miren la prueba que he encontrado. El cuchillo está con sangre. Uno de ustedes lo debe haber usado. Eso es, lo usó el asesino. Estoy seguro. Podrías haber sido tú. No. O quizás tú. No. Yo encontré una pista, chicos. Encontré este trozo de tela justo aquí. Y es de alguien. ¿Quién viste de amarillo? ¡Odiseo! ¡Tú también! ¿Y tú llevas amarillo? Bueno, para ser sincero, parece más que el tuyo. Esperen, chicos, yo también tengo una pista. ¿Qué tipo de prueba? Aquí mismo tengo pelos. Y parecen los pelos de Stas. ¡Sí! ¡Hey, para, Odiseo! El pelo que has encontrado se parece al mío, pero también se parece mucho al tuyo. Odiseo tiene razón, tiene el mismo pelo. ¡Y es cierto! ¡No son míos! Porque yo no tengo pelo, ¿vale? Sí, definitivamente no es mío. Pero tienes un cuchillo. ¡Oh! ¡Y miren! ¡Estos zapatos! ¡He visto las huellas ahí arriba! ¡Son exactamente iguales! ¿De quién estás hablando? ¿Está bien? ¿Cómo estás seguro de que son míos? ¿Quién más? ¡Aquí solo somos cuatro! ¡No hay nadie más aquí! ¡Solo somos nosotros! ¡Solo nosotros! Chicos, como pueden ver, el misterio sigue sin resolverse. Chicos, ¿y por qué tenía que ocurrir en el cumpleaños de María, el día de su cumpleaños? ¿Por qué? Tenemos que seguir buscando y encontrar al asesino. ¿Cumpleaños? ¡Va a haber torta! ¿Había tarta antes? ¿Lo dices en serio? Ahora está en la papelera. Fue antes del asesinato. Sí, ¡vamos! Claro. Bueno, vámonos. Sí, vamos. Personalmente no confío en nadie. Todo el mundo me parece sospechoso. ¿Quién creen ustedes que es el asesino? Escriban en los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, tengo una propuesta. Parece extraña, pero creo que es correcta. Hay pruebas contra Stas y Odiseo. Incluso contra mí, una huella de zapato. Así que he pensado que no hay pruebas contra Rafael incluso. Y quizás está preparando algo y es el asesino. O no lo sé, a lo mejor estoy paranoico. Chicos, no lo sé. Así que hay que salir del balcón a tomar un poco de aire fresco. Ahora sí, respira, Dimon. Está bien, estoy seguro de que encontraré al asesino. Ese cuchillo le ha quitado la vida a María. No puedo creerlo. Oh, chicos, ¿qué dice? ¡María! No puedo creerlo. Chicos, dice María, es un cuchillo personal. Así que el cuchillo de la casa de María. Entonces, ¿quién tiene acceso? ¡Es Stas! Entonces no es Rafario. Todo lo que he dicho antes es porque es un paranoico. Ahora todo está claro, ahora lo sabré. Pienso que si antes encontré pruebas aquí en las escaleras, significa que alguien subió a un dormitorio, uno de los dormitorios, y tengo la sospecha de que fue Odiseo. ¡Odiseo, mi propio hermano mató a mi mujer! ¡Odiseo, voy a buscarte! Quizás puede haber algo aquí en el segundo baño. ¡Wow! ¡Encontré un botón, chicos! ¿De mi camisa? No, yo no lo he hecho, Seguro que ocurrió cuando corría loco por aquí, buscando dónde y cómo encender la luz. Ni siquiera estaba prestando atención y no me di cuenta de que se había caído. No es mío, no lo sé, no, claro que no es mío. No es mío, pero yo no hice nada. Voy a buscar pruebas. Chicos, he venido aquí porque María ha sido asesinada. ¿Saben lo que esto significa? Significa de que definitivamente podría haber pruebas aquí. Y esperemos encontrar esas pistas y sabremos quién es el asesino. Veamos por acá. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí viene la primera pista. Uso la Apple Watch y es una prueba sólida. ¿Quién de nosotros lleva un Apple Watch? Yo no soy. Estás lleva uno, sí, chicos. Ustedes que ven nuestros videos saben de que Estás lleva el Apple Watch. Ahora resulta de que es un asesino. Eso es seguro, porque esto es una prueba contra él. Él es el que mató a María. ¿Quién habrá matado a María, ¿Dimon? No creo, además pelirrojo. ¡Odiseo! Pero es solamente un niño y no es tan listo como para hacerlo. ¿Estás? Oh, puede ser que lo sea, porque ellos últimamente han estado peleando mucho y decidió acabar con el problema. No, no lo creo. ¿Yo?
¡No, no, no soy yo! ¡Yo podría hacerlo! ¡Soy una persona muy agradable! ¡Todos lo saben! ¿Qué es eso? ¿Una llave? ¡Una llave de coche! ¡Del coche de María! ¡Hola de Stas! ¡Esa es la llave de Stas! ¿Y por qué esa está aquí? ¡Dimón! ¡Odiseo! ¡Toludo de la casa! ¡Vengan aquí! ¡He encontrado la llave de Stas! ¡Chicos, chicos! ¡Miren! ¡Lo he encontrado las llaves de Stas! ¡He encontrado tus llaves! ¿Cuál es el problema? Son solo llaves. Tenemos llaves todos. De todas formas, chicos, no he encontrado ninguna prueba, pero he encontrado que este cuchillo dice María, lo que significa que el asesino de María tuvo acceso a su cocina, y eso es Stas. Sí. Espera. Quizás quien mató a María quería tanto a María que escribió su nombre en el cuchillo. Así que podría ser cualquiera. No, Stas, espera. He encontrado tu Apple Watch, el que siempre llevas. Sí, es tuyo, Stas. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Y dónde? No he encontrado donde María ha sido asesinada. No, cálmense, chicos. Yo también encontré una pista, un botón. Al principio pensé que fue mío, pero resulta que no lo es. Es de Rafario. Vamos a ver, entonces. Rafario tiene... ¡Tengo los botones blancos! ¡Y este es el negro! ¿Quién lleva uno con los negros? Tú no llevas y tú no llevas tampoco. Bien, déjame ser, ver, pero espera. Mira. Chicos, acérquense. ¿Dónde están los botones? Hay aquí, hay aquí, hay aquí y hay aquí. Pero solo pasó... ¡Vaya! Solo pasó... ¡Aquí no hay! Pánico y ¡justo no aquí! ¡No hay botón! ¡Es de aquí! ¡Estás, di la verdad! ¡Has matado a María! ¡Habla ahora! Bien, chicos. Lo hice yo, pero no quería hacerlo. Miren cómo sucedió todo. Fue su cumpleaños. Yo estaba muy enfadado porque gastaba constantemente mucho dinero. En casa teníamos peleas. Y cuando se apagaron las luces, yo decidí pedirle disculpas. Estaba en el baño, fui a verla, quería hablar con ella, quería decirle que lo siento, María, lo siento por todo. Pero pasó algo que no me esperaba. Allí en el baño vi un cuchillo y pienso, bueno, ¿cómo pudo llegar el cuchillo ahí? Lo cogí y giré a María para preguntarle por qué estaba el cuchillo ahí. Y ella se giró a abrazarme y, bueno, no pude hacer nada, no es mi culpa, chicos. María, lo siento. ¿Qué fue eso? María, ¿estás viva? ¿Estás? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Por qué no debería estar viva? Vuelve a dormir. Sí, María, fueron pesadillas. Vamos, tengo pesadillas.